más allá, pues en la quebrada es. ¿Presento? Claro, muy bien. ¿Qué es eso? Ya, José Luis, ¿acabaste? Debía haber baños probablemente también. Perdón, ¿usted es el arqueólogo? Perdón. Sí. Perdón, un ratito, buenos días. ¿Cómo es usted? Somos de... De repente lo puede explicar, no sé. Claro, cómo no. No teníamos claro cuál era la forma original de este sitio. Pues en lo Inca no hay muchos muros curvos. Entonces hicimos un levantamiento topográfico en el año 2002. Y se notaron unas formas extrañas porque solamente estábamos a nivel superficial. Entonces salió la hipótesis de que se podría tratar de un tipo diferente de arquitectura. Este año decidimos excavar este sitio en una técnica que es un poco difícil, es la técnica del decapado. Son capas superficiales y que vamos a tener todo el conjunto abierto y podemos ver cómo estuvo funcionando a través de los artefactos que hemos encontrado, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la parte de atrás, donde están trabajando los señores, es el piso original Inca, ¿no? Y todo lo vamos a dejar al piso original Inca. Estamos trabajando en cuadrículas, como ustedes ven, y avanzando de a pocos para determinar los elementos culturales que han sido dejados por los Incas, ¿no? La forma original de este recinto nos hace indicar que es un recinto importante. Hay dos elementos para definir esto. Lo primero, que está frente a la plaza, en un lugar prominente. Luego tiene la misma conformación arquitectónica, la misma forma que el edificio principal que lo tenemos al frente. Este era un edificio, debe tener aproximadamente entre 8 a 9 metros de alto, una hilada más de piedra y todo lo demás era de adobe. Se encontraba revestido de un barro que había sido pintado y luego había sido coccionado al interior, ya cuando se encontraba sobre el muro, ¿no? Eso le llamamos revoque y era color rojo intenso. Todavía tenemos las muestras de todo lo que hemos dejado, ¿no? O sea, deja de entender que todas las paredes eran pintadas. Exacto, tenían estos muros de piedra y tenían un barro encima, ¿no? Color rojo. Es decir, que ese centro sea tan importante que venía desde la costa y también de la parte amazónica para hacer sus ofrendas. Yo creo que este es un centro de peregrinaje, como lugar importante dentro de la cosmovisión andina, por la misma forma que tiene y por el mismo carácter. Aquí era propiedad, podremos decir así, de la familia real de ese entonces, de Huayna Capac. Huayna Capac fue el último que formó familias reales. Ni Huáscar ni Atahualpa llegaron a formar sus panacas, lo que nosotros llamamos este conjunto de familiares que tienen rango. Entonces, Huayna Capac forma su ayllu, y el ayllu también se llama Tumibamba, como sea. Ahora, posiblemente se trate a partir de este nombre que ha surgido la otra ciudad. ¿Tumibamba o Tumipampa podría ser? Tumipampa, claro. Tumibamba en el dialecto quechua norteño, Tumipampa. Aquí. Sí. Pues aquí está viviendo el hijo del dios Sol, que es el Inca. Es una esquina noroeste y consistía en conchas traídas desde el Ecuador, espóndilos, también cuentas de ámbar. Y el sitio más cercano donde se utilizan y donde es frecuente es en la costa norte de Perú, pero el ámbar está siendo traído desde las costas pacíficas de Colombia. Luego también hemos encontrado una cantidad de dientes de tiburón que se encontraban ahuecados, que servían como parte de un collar. Hemos encontrado más de 30 de estos dientes de tiburón. Asimismo, se han encontrado cuentas de lapislázuli. Lapislázuli es una piedra semipreciosa que es difícil encontrarla
sino es solamente en el norte chileno y en el sur peruano. Asimismo, las conchas traídas desde el mar Pacífico Sur y también traídas desde otros lugares de la misma costa peruana, como en la zona de Piura y Tumbes. Todo esto formaba un pago que posiblemente fue incinerado en un atado, en un elemento textil, y luego fue dejado allí, ¿no? Esto tenía ocupaba una especie de sitio principal en la esquina, y este sitio tenía como 2 metros de diámetro aproximadamente.